caballeros, yo sé que hoy es jueves de compadres, no quiero asustarlos, pero mire las largas filas por los vidrios polarizados. Si usted no hizo su trámite, está en serios problemas. Richard está acá, que no sabe qué hacer. Ah, marzo más que nos den. No, ya, tampoco. Marzo. 5 veces la ampliación, ya. Es que no se puede. ¿Cómo no se puede? Muy largas las filas, dice. Claudio está en el lugar. Claudio, a ver, tú nos vas a contar. Vania, buenos días. Es increíble. Richard, si es que no lo has hecho, te quiero mostrar el panorama y te vas a quedar con la boca abierta. La fila comienza acá. Este es el primer vehículo. Vamos a preguntar primero a esta persona desde cuándo está. Buenos días, ¿cómo está, señor? ¿Desde cuándo está? ¿Ha dormido acá? Sí, no queda más otro que de dormir acá, pues, jefe. ¿Y hasta dónde está la fila, César? Hasta la rotonda más arriba. ¿Qué es esta niña? O sea, como un circuito. Está dando la vuelta. Exactamente. Vamos a comprobarlo. Vamos a ingresar al vehículo, Vania. Y mientras tanto te voy a dar algunos datos. Porque vamos a recorrer, vamos a hacer todo esto y vamos a comprobar hasta dónde llega la fila. Mira, usualmente son 400 bolivianos que una persona gasta en los trámites. Sí. Y eso hay que multiplicar por el número de solicitudes que hay en realidad, que son 35,000 hasta el momento de los 65,000 que han solicitado. Exacta. Eso sí, multiplicamos, son ya casi 14 millones de bolivianos, de los cuales 7 millones van, según lo que ha dicho el Ministerio de Gobierno, pues a Seguridad Ciudadana. Pero mira, vamos contando. ¿Qué te parece? 1, 2, ya pasaste 3, 20, creo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto no va a terminar. El último, ¿qué hora creen que hay? ¿Hasta dónde va a llegar? Dios. Richard, yo que dejes tu auto ahí. No. El problema, ¿sabes qué? Vengas a trabajar. Deberían habilitarse otros puntos más, como la inspección vehicular, en diferentes zonas. ¿No? Sí, no, que no sea el único en el caso de la ciudad de La Paz. Es un solo punto. Entonces, claro, si habilitas otros, tienes algunas opciones más. Yo te digo, el último de esta fila, no sé si logrará para empezar. Bueno, tiene la todo febrero, ¿no? Lo que queda. Es que no va a dejar su auto así. Entiendo, es complicado. Sí. A ver, ¿y por qué no han ido la primera semana? Muchos lo hicieron, pero... No todos. Esto estaba pasa vacío, todos los días. Richard. No. Estaba vacío. Las primeras semanas había pocos vehículos, lo hemos mostrado. Sí. Tú estabas de vacaciones, me acuerdo. Por eso mismo fui. Y no, muy largo. Me iba a comer salteña, volvía y ya estaba la fila. Ya estaba larga la fila. Sí. Bueno. Pero bueno. Hay que hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Hay que hacerlo. Tienes que hacer. Bien. Mira, da la vuelta. No. Muchos de estos estamos en la gruta en este momento. Muchos de estos son autos de servicio público. Van a ver a partir de la subida hasta dónde vamos a llegar. De hecho, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló que el dinero recaudado por esto pues va a ser destinado a la ejecución de acciones. Pero nada más, de Seguridad Ciudadana. Pero no se conoce cuáles van a ser estas acciones. Pero el dato. O sea, aproximadamente de los dineros polarizados. Si tomamos en cuenta que cuesta entre 400 bolivianos, a veces asciende ese monto hasta 700, ya se habrían recaudado como unos 14 millones. De esos 14, unos 7 se estarían destinando a esto, a las acciones de Seguridad Ciudadana que no. Estamos en movimiento en este momento, mostrándole todo lo que está sucediendo en este punto de verificación, de trámite, más bien en Bol 110. Sí, hay que hacerlo. Lejos del Bol 110 por la tremenda fila que hay. No. Ahora, Richard, muy cuestionado el tema. Si tienes tu vehículo con vidrios oscurecidos originales. Original, en este caso, ¿ya? ¿Por qué tienes que pagar los 200 bolivianos y hacer el trámite? Ahora, si tu auto no tiene... Eso es tu culpa. Si tu auto, exacto. Dices bien, si tu auto no tiene vidrios polarizados, el mío sí, te pongo un ejemplo, ¿por qué tengo que pagar yo por la seguridad ciudadana? Porque a ti también te va a ir ese beneficio de seguridad. Bueno. No va a decir, a ella no la vamos a tener porque no tiene vidrios polarizados. A este sí. O sea. Me parece bien que se obtengan los antecedentes de las personas y los conductores. Me parece bien. Eso es muy bueno. Estamos bien, óptimo, ¿no? Para introducirlo en la base de datos. Pero, ¿para qué otros 200 bolivianos? Porque siento algo te cuesta el sacar tus antecedentes. Tienes que sacar felces. Gastas 400. Más o menos. Narcóticos, mucha gente, violencia. Mucha gente que está haciendo filas. Trabaja en el servicio público, tiene que trabajar. Mucha gente también tuvo que pedir permiso un día en el trabajo o no asistir al trabajo también. Pues te decía, bueno, está bien. Pues ni modo, hay que hacerlo, está bien. Es por nuestra seguridad, es un control que se hace. Sí. Pero, no sé, tal vez disponer otros puntos más, facilitar algunas cosas. Tienes razón, hay mucha gente que es un poquito mayor. No sabe cómo manejar el tema de las... No, porque hay que inscribirse en las plataformas. No sé, ya estamos llegando. ¿A dónde estamos mareado llegando? Ya con tanto auto. Tanto, mira, estás zigzagueando ahí, Claudio. Vas a llegar donde está el último. Y lo peor es que, miren,
ocupan dos, o sea, ocupan un carril de los cuales cuando estamos subiendo, por ejemplo, por acá, no podemos transitar por el que debe ser y las movilidades deben retroceder para dar paso a uno. O sea, es todo un caos el cual se está ocasionando aquí. Y la fila, como pueden observar, sigue y sigue y sigue. Ya son 100. No, sí. Incluso ustedes, a ver, ¿dónde creen que va a terminar? No sé, ¿en dónde ya te encuentras? Ya estoy arriba, en la parte de arriba. Villarmonía. Según lo que nos ha dicho el señor hace rato, que era el primero. No puedo creer. Si esto sería como un circuito, tendría que estar dando la vuelta, terminando casi en el mismo lugar donde hemos iniciado. Que no lo crean. No, esto ya es serio. Hay que aplicar otra medida, ¿no? Por... Ay, no. Mira, el camión al lado, el auto. Sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, no se va a terminar en febrero. Lastimosamente hay mucho vehículo. Es que hay mucho vehículo. Yo sé que probablemente no lo hicieron. Ahora, Richard, hay que hacer. ¿Qué vas a hacer? Pedí 3 días de permiso aquí en el canal. No, ¿qué voy a hacer? Sí, vas a tener que ir a... Ay, mire, no, sigue la fila. Por favor, tratemos de estabilizar la móvil para poder ver hasta qué lugar... o dónde está el último auto, ¿no? El conductor. Mira, está tan lejos que hasta se pierde la señal. Sí. Gracias, Clau. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está, otra vez, volvió. Esto puede tener una solución. Habilitar más puntos. Puntos. Para descentralizar. Creo que todo está concentrado y está en un sistematizado, por así decirlo. Pero hay que ver la forma, porque así no se va a poder. Exacto. Se va a poder. Hay que darse modos. Bueno, a ver, gracias, ¿ya llegó al último vehículo, nos dicen? No. ¿Sí? ¿No? No, pues ya. Ni siquiera ha llegado al último vehículo. Ya se ve Vol 110. Ya estamos 7 minutos con esta... Con 110, pero desde la parte de arriba. Ya, bueno. Ahí estamos llegando, chicos. Ahí déjala, porque le va a dar patatús a la gente. Ya estamos llegando, dice Claudio. Bueno, a ver, no sé, no puedo calcular la cantidad de vehículos que hay. ¿No? Pero, y sí, incontables. Seguimos. Innumerables. Seguimos. ¡No! Que no lo crean. Mire la cantidad de vehículos. Al fondo, sí. En este momento, ustedes van a observar Vol 110, pero desde la parte superior, y hace rato nos encontrábamos en la parte de abajo. Claro. Aquí ya estamos en entrada a San Antonio, exactamente en la casa de la mascota, por si acaso, chicos. Ay, no. Aquí está el último vehículo. No, yo voy a cambiar, que lo saque nomás. Tal cual, da toda la vuelta. Vamos a dar la vuelta nuevamente y vamos a ir donde estaba el primero. No. Claudio. Sigue abajo. Si no se parqueó detrás del Mazda es porque está en plena curva. Curva. Después ahí del blanco. Ay, no me digas que continúa la fila. No. Continúa de paso. No sé qué van a hacer, Baña. Es una, no, literal, aquí hay que tomar acciones. Ya es, como te digo, un poco más serio, porque no se va a lograr. Más allá de que hubo un descuido, como ustedes quieran, de que no se hizo también, bueno, hay mucha demora en todo el procedimiento. Eso es algo cierto, porque elementos. Hasta para responderte cuando tú presentas tu trámite es bastante tiempo y tedioso, ¿no? Bueno, ay no, qué complicado, de verdad, qué complicado. Ahora, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Y, ¿sabes? Tal vez aparezcan los que se avivan, como decimos. ¿Y los que te lo hacen? Y los que te lo hacen fila y te cobran. Van a hacer fila, no sé. Está muy preocupado, Richard Pereira, bueno, al igual que usted que está en casa. Muchos, de seguro. Bien, soluciones. Soluciones. Descentralizar. Sí. Es una de las soluciones. Agilizar los trámites. Van a tener que ampliar. Y muchas cuestionantes de parte de la población también, con referencia a ese dinero. ¿Por qué solo los que tienen, y los que tienen originales? Es cierto. ¿No? Vamos con Claudio otra vez, porque vamos una vez más con Claudio. A ver, vamos a verlo, porque ya descendió del vehículo. Claudio, ¿por fin o ahora nada? Sí, está cansado. Aquí estoy. Allá está el primero. Vamos a hacer zoom con la cámara. Estamos en la parte superior. El minibús que habíamos mostrado al principio, el chofer que nos había hablado, podemos mostrarlo desde acá. Y de nuevo, hacemos zoom out hasta el lugar donde nos encontramos y aquí está la última movilidad. No es fila, es un circuito de movilidades que están una tras otra tratando de hacer esto de los trámites de los vidrios polarizados. Solamente pasa aquí. Claudio, yo sé que mucho pedirte, tal vez abusar. Vamos a contar cuántos vehículos hay. No, tómate el tiempo para el próximo contacto. Porque sigue. Sí. Por eso te digo. O sea, no se ve el último auto. Claro, exacto. Por eso es que lo haga con calma. Gracias, Claudio. Bueno, tenemos mucho. Yo creo que en vez de estar pensando en compadres, los compadres van a tener que ir haciendo más su fila y no van a tener fiesta. Richard, lo siento mucho. Tranquilo.
Pero podemos organizarnos entre todos los que estamos parqueados ahí. Sí, compadres de los vidrios polarizados. Listo, y serpentinas y misturas, nos quedamos ahí. Y a los oficiales ahí, a los policías, con ellos más. Y se le... que nos den las rosetas. O sea, viva compadres. Vamos. Vamos con más.